tienen que hacer. Y hasta que no trabajan las aulas, no van, no hay clases. Tres meses que trajeron los materiales aquí y no han vuelto más por aquí. Cada vez que nosotros decimos que venga, viene el ingeniero y mide y se desgaritan. Y no están en esto. Ya nosotros estamos decididos a cerrar la escuela. Y estamos ya cansados de esto. Necesitamos que nos arreglen los baños, que nada más hay un solo baño. Necesitamos otro baño. Y que vengan rápido, si no vamos a seguir, que vamos a quemar goma aquí. Vamos a quemar goma y vamos a hacer más desorden. Y no aceptamos ni los profesores ni a nadie aquí. Y nos llevamos la llave, nos llevamos la llave. Tengo dos niños en la escuela. La grande se me está enfermando en la escuela, que la llevé en Senoví. Y tiene muchas complicaciones porque está muy, muy estrecha en la aula. La más chiquita tiene 9 años y también se me le picó una pipa en la escuela. Y está ahí. Entonces, esa cosa no se puede continuar aquí en mi nombre porque eso está muy, muy, muy mal estado. En toda la parte hace muchas cosas menos aquí. En toda la parte hace muchas cosas menos aquí en ese nombre. Y en la escuela, mira cómo está la escuela, que no tiene arreglo para nada. Los niños se lo están enfermando aquí en la escuela. Y estoy muy inquieta, aunque no tengo niños ya aquí en este centro, pero estoy muy inquieta al ver los padres de todos estos niños cómo están viviendo la situación con respecto a esa aula que están solicitándole a las autoridades para que vengan en su auxilio de ellos. Porque también somos hijos de Dios y necesitamos todos. Y lo único que le pedimos al señor presidente de la República que venga a reconstruirnos esa aula que nos hace falta en este centro educativo de Dulce Nombre. Aquí llevamos presentando una problemática hace más de 10 meses. Y no ha sido respondida bajo ninguna situación. Las autoridades nos han enviado un ingeniero para comenzar dicha construcción y ese ingeniero solo vino a esta escuela a medir el terreno y no ha vuelto más por esta zona. Los niños presentan una situación en los cursos de que no es apta para ellos recibir clases. Son cursos que no tienen una capacidad para la cantidad de estudiantes que están presentando dichas aulas. Entonces, la directiva en conjunto con los padres hemos decidido que en este recinto, en esta escuela, no se va a impartir docencia hasta que las autoridades no nos instalen las aulas que están propuestas a instalar. Bueno, nosotros estamos aquí en representación de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Hasta este término han llevado las autoridades de educación la situación de este centro aquí en Mainombre, ya que la realidad de este centro, que los estudiantes no pueden recibir el sagrado pan de las enseñanzas ahí en esas aulas donde están divididas con cartón y real y efectivamente no se escucha lo que se dice en un lado o en el otro. Hace más de 9 meses y nosotros junto a la escuela, a la MAE, hemos hecho todas las diligencias. Sin embargo, la situación continúa aquí en este centro. Los padres han tomado una decisión y nosotros como Asociación Dominicana de Profesores apoyamos en un 100% la decisión de los padres. Aquí nosotros como sindicato y ellos como padres somos un solo cuerpo y vamos a luchar juntos para que el problema de aquí de este centro sea resuelto.